El segundo municipio más extenso de la isla de Tenerife no quería faltar también a esta edición, a esta 43 edición de Fitur, en la que, bueno, es la primera vez a la que acuden. Les estoy hablando del municipio de Arico y ya, como están viendo en pantalla, nos encontramos con el concejal de Desarrollo Local y Turismo, Víctor García. Víctor, concejal, muchísimas gracias por atender los medios, atender a Mírame Televisión Canarias y hablarnos de esta primera vez de Arico en Fitur. Bueno, muchas gracias a ustedes por darnos voz a nosotros y a todos los municipios de Canarias en esta feria, ¿no? Pues está claro, ¿no? Para nosotros ha sido una responsabilidad, un reto y sobre todo un reto muy ilusionante estar por primera vez en la historia en Fitur, tener presencia y empezar a tejer y las redes con los agentes turísticos, ¿no? Con otras administraciones en primer lugar y sobre todo con las empresas que son las que desde luego dinamizan el sector en Canarias y colocar Arico en el mapa de la isla de Tenerife, en el mapa turístico de la isla de Tenerife, con dos cuestiones muy claras en nuestra campaña Arico Saber y Sabor, que es la parte gastronómica, nuestros valores gastronómicos y también el turismo activo, que es otro de los potenciales más importantes que tenemos en nuestro municipio. Concejal, ahora hablaremos de esa campaña con la que han venido a Fitur, pero es verdad que esta campaña y el estar Arico aquí ahora en Fitur este año es un trabajo que se lleva haciendo desde el año 2021, si no me equivoco, inicios de 2021, que también hemos tenido la oportunidad de hablar de esa campaña, pero es un trabajo que se lleva haciendo de mucho tiempo y bien, y por eso es el objetivo de llegar aquí, pero es el reflejo más bien que estén aquí hoy. Sí, para nosotros es un punto de inflexión, Fitur 2023. Como bien dices, en 2021 empezamos con la estrategia, ¿no? De Arico Rincones por Descubrir, que es la estrategia marco del área de turismo. Justo después de la pandemia entendíamos que era un momento muy importante para revitalizar nuestro municipio también a nivel turístico y económico, por supuesto, y en esa estrategia encaja perfectamente Arico Saber y Sabor, que es la campaña con la que venimos aquí a Fitur. ¿Por qué Saber y Sabor, ¿no? Yo creo que lo de sabor se explica solo, ¿no? Ahora hablaremos de algunas acciones que hemos llevado a cabo estos días respecto al sector gastronómico. Y saber, pues porque tenemos identificado, ¿no?, que ahora que está muy de moda toda la agricultura ecológica, el slow food, el turismo activo, ¿no? Ya en Arico durante muchos años mucha gente ya sabía lo que era este tema, ¿no?, lo que era la agricultura ecológica, y precisamente creo que conocer precisamente más y mejor a las personas de Arico que están trabajando por un turismo sostenible y presentarlo aquí, pues yo creo que es una demostración, una declaración de intenciones y una demostración que las cosas se pueden hacer bien desde lo local, desde un municipio pequeño como el nuestro con 8.500 habitantes, pero sobre todo con esa valentía que yo creo que hemos tenido de estar presentes aquí junto a Turismo de Tenerife, junto a Turismo de Islas Canarias, ¿no?, en este stand espectacular que tenemos a nuestras espaldas, ¿no? Yo creo que es para nosotros, bueno, una satisfacción poder estar aquí. Concejal, lo del sabor es que yo creo que los espectadores no necesitan ni que le digamos qué sabor tiene Arico, pero es verdad que tiene mucha gastronomía escondida quizás el municipio, y yo creo que es una buena oportunidad el estar aquí en Fitur también para darlo a conocer, no solo a los locales que lo conocemos a la perfección, pero es verdad para aquellos turistas, para aquellos nacionales que también a lo mejor pues lo desconozcan. Yo creo que es una muy buena oportunidad. Desde luego, ¿no? Cualquiera que se acerque al stand de Canarias a probar los vinos de nuestro archipiélago, verá muchos de ellos que son de Arico, ¿no? En ese maridaje con muchos de los platos, ¿no?, típicos de las islas. El aceite que se ha usado estos días aquí es el mejor aceite de Canarias, y ese mejor aceite es el Oleoteide, que también es de nuestro municipio, ¿no? Tenemos quesos premiados también a nivel canario, tenemos la miel, esa miel de Tajinaste que tanto ha sorprendido a muchas de las personas con las que hemos hablado de aquí, de la península, ¿no? Luego también, evidentemente, todo lo que hablamos de la agricultura ecológica. Precisamente por eso, porque entendemos que la gastronomía es clave, hemos tenido varias reuniones, una de ellas importante, con Alimentos de España, tanto con el director general de Alimentos de España, que depende del Ministerio de Agricultura, como con técnicos de Alimentos de España, un poco para también conocer qué se está haciendo a nivel nacional e intentar encajar ahí pues nuestra estrategia, ¿no? Y evidentemente una de las acciones más importantes que hemos realizado, más destacadas y yo creo que sobre todo más diferenciadas, es la que hemos hecho en el Mount Culinary Institute, que es un centro de formación en restauración y en hostelería en el centro de Madrid, en la calle Serrano, con algunas de las personas más destacadas del sector
en España, del sector gastronómico sobre todo, y voy a nombrar algunas de ellas. Bueno. Por supuesto, Alfonso Castellano, que es el chef del MOM Culinary Center, a Paco Cruz, de Food Manager, a Natalia Martínez, redactora jefe del Español, de Cocinillas, Jaime de las Heras, que es también un periodista muy importante, directo al Paradar, y dos influencers muy importantes gastronómicas, como es Ofelia de Masterchef, de Masterchef 9, que nos acompañó, y todo esto cocinado por Clara Villalón, que es una de las primeras concursantes de la primera edición de Masterchef, que además quedaba muy sorprendidas con las papas bonitas de Arico, cómo nos hizo con un almogrote de nuestro municipio, con la miel, unos entrantes espectaculares, con nuestros plátanos, con nuestros vinos. En definitiva, ¿no? Yo creo que poder estar en Madrid, ¿no? Fuera, no solo en la feria, sino en lo que es la propia ciudad, con los mejores periodistas gastronómicos, con influencers destacados del sector, que algunos de ellos conocían Tenerife, pero no Arico, y que está, bueno, que ya nos decían, pero bueno, ¿cuándo vamos, ¿no? a probarlo? Creo que para nosotros es un elemento diferenciador y desde luego una oportunidad que creo que estamos aprovechando, y que cuando hablábamos estos días con productores locales se quedaban impresionados de tener ese impacto, ¿no? Yo creo que es una satisfacción profesional muy importante. Concejal, justo le iba a decir eso, le iba a decir que no han desaprovechado ni un solo minuto de esta ocasión que se les ha dado de estar en Fitur, y me imagino que para este día, para esta jornada, para la jornada de mañana viernes, también quedará mucho trabajo por delante. Sí, como decíamos antes, ¿no? Tenemos previsto reuniones con algunos tour operadores importantes. Evidentemente sabemos que el sector del alojamiento en Arico está pasando por un gran momento, pero no es tan amplio como en otros municipios, pero queremos entrar en los canales de comunicación de algunos tour operadores importantes para que precisamente se promocione Arico, ¿no? Yo decía estos días que con que uno de cada 10 turistas que visita la isla de Tenerife, estamos hablando de millones de personas, pare en Arico, pues coma en tajado nuestra pesca artesanal o visite nuestros barrancos para hacer la escalada, seguro que va a volver a repetir, porque evidentemente, como decimos, está por descubrir, ¿no? Entonces, lo que vamos a centrarnos ahora es precisamente en esa parte de turismo activo. Tenemos algunas reuniones también con medios de comunicación especializados, centrados en escalada, en senderismo, en buceo, y después también con algunos agentes del municipio, del sector alojativo y del sector de la restauración, para seguir mejorando. Además, y adelanto que tenemos algunas ideas que vamos a sacar adelante en los próximos meses, porque estamos trabajando en algunas experiencias, ¿no? De nuevos productos turísticos que vamos a promocionar, a patrocinar como Ayuntamiento de Arico, para seguir diversificando la oferta. Yo creo que estamos cansados físicamente, pero muy, muy ilusionados de poder seguir apostando por el turismo de Arico y que la gente conozca nuestro municipio. Yo creo que esa es la riqueza que tiene Arico, que es un destino en el que, bueno, te puede ofrecer un poco de todo, ¿no? Te puede ofrecer gastronomía, esa costa, te puede ofrecer esas actividades deportivas, y yo creo que también esa es la riqueza que tenemos que dar a conocer del municipio, de que, bueno, no solo es un destino de sol y playa, que muchos, bueno, reclaman, esos turistas reclaman, sino que tiene un poco de todo, para disfrutar de todo lo bueno que tiene Arico, y yo creo que esa es la gran riqueza del municipio. Pues sí, ¿no? Aquí justo detrás de nosotros tenemos los puestos, ¿no? por islas de que ha trabajado el gobierno de Canarias, en concreto en el de Tenerife. Pues si observamos las pantallas digitales, en esa apuesta digital que tanto apoyamos también desde Arico, podemos ver algunas de nuestras playas, algunos de nuestros senderos, algunos de los puntos de inversión más importantes, como Las Heras, por ejemplo, y eso demuestra que está, bueno, que tenemos ciertamente consolidado algunos aspectos, y lo que tenemos que hacer es, por un lado, mejorar las infraestructuras turísticas, y por otro, seguir apostando por la promoción. Yo creo que las sinergias que estamos viendo son muy positivas, y la verdad que estamos muy, muy satisfechos. Concejal, yo antes de despedirlo me gustaría que nos hiciese una pequeña hoja de ruta. Bueno, ya nos has explicado que en breve, bueno, nos desvelarán cositas en las que están trabajando desde el ayuntamiento. A mí me gustaría que nos dijese esa hoja de ruta que queda para estos meses en el sector turístico y en general desde el ayuntamiento de Arico. ¿En qué está trabajando? Bueno, pues desde el punto de vista gastronómico vamos a seguir apostando por la formación. Ya nos lo han reclamado, ¿no? desde muchos restaurantes, que les gustaría tener un apoyo en ese sentido, así que vamos a seguir trabajando, pues, por aumentar la calidad, ¿no? Queremos un turismo de calidad, queremos un turismo de larga estancia vinculado al deporte activo. Lo tenemos muy claramente identificado, por ejemplo, el perfil de turistas alemanes, franceses, austriacos, belgas, incluso también, que vienen a hacer escalada, pues no están menos de 5 días, 7 días, una semana en nuestro municipio. Queremos que lo conozcan lo suficiente como para que se puedan alojar aquí, y sobre todo seguir ayudando a las empresas desde el punto de vista público
por un lado en la promoción y también en ayudarles a tener contactos, y esta feria es muy importante porque cuando una empresa de Arico que está haciendo las cosas bien conecta con otra que a lo mejor no se conocía, por ejemplo una de gastronomía con alojamiento, pues se crean cosas muy interesantes y desde luego es el objetivo, ¿no? O sea, esa va a ser la hoja de ruta por un lado y por otro seguir trabajando en la mejora de las infraestructuras turísticas, evidentemente siempre de la mano de Turismo de Tenerife. Ya hemos presentado algunos proyectos muy interesantes que hemos redactado esta legislatura y yo creo que ese es el objetivo definitivo, ¿no? Que la gente venga, que la gente repita y que se vayan con una buena imagen de nuestro municipio. Víctor García, concejal del Ayuntamiento de Arico, mil gracias por habernos hecho esta exposición de lo que han estado trabajando Arico en esta primera vez en Fitur, así que muchísimas gracias por habernos acompañado este ratito con los espectadores de Mírame Canarias. Muchísimas gracias a ustedes por el apoyo que le dan evidentemente a todo el sector turístico en Canarias. Muchas gracias. Canarias, ustedes ya saben, tienen una oportunidad única. Bueno, estamos aquí grabando en Fitur y esto son cosas del directo, que pasan por delante y no pasa absolutamente nada. Muchísimas gracias por acompañarnos y ya saben que tienen una oportunidad única y la tienen en Arico.